Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Roberto Chalavi, para el que no me conoce, y el día de hoy les traigo un video muy interesante para todas las personas que tienen una consola. El día de hoy tengo una PlayStation 4 y voy a estar haciendo un video de cómo limpiarla, darle mantenimiento de manera casera. Es una PlayStation que no se ha limpiado por más de 4 años, 5 aproximadamente. Es un ambiente donde hay perros que botan mucho pelo, está cerca de una ventana donde entra demasiado polvo, aparte del tiempo que tiene, ¿no? No voy a tener confianza, tengo miedo. Y se le da muchísimo uso. Así que lo que vamos a estar haciendo es limpiándola, porque tiene los siguientes fallos, como esto, mucho se congela, pantallas negras, esto demora muchísimo, el abanico suena demasiado duro. Entonces esos son síntomas de que de verdad le hace falta mantenimiento, que no tiene buena transferencia de calor. Tía Chenchis, estoy alucinando. Buena disipación, que tiene mucho polvo. No sé realmente con qué me voy a encontrar, pero por los síntomas que tiene y el ambiente en el que se encuentra, siento que va a tener de verdad que mucho polvo. Yo voy a estar utilizando la pasta térmica, la Noctua. Esto, el modelo en concreto, el NTH1, para lo que les interesa, es una de las mejores pastas térmicas del mundo, con mayor conductividad de calor. Hay una de metal líquido, pero esa la estará haciendo después, porque esa lleva mucho cuidado, porque podría terminar dañando tu PlayStation de manera automática. Así que voy a estar utilizando esta, que la pasta térmica no es conductiva, así que si la aplicas un poquito mal y queda en los circuitos, pues no se debe de quemar. Así que vamos a estar abriendo la consola y les voy a estar mostrando los pasos y los cuidados que debes de hacer para que no la vayas a abrir mal, no se vaya a dañar ni quebrar ningún tipo de pieza, ni dañar ningún flexible. Así que vamos con el video. Bueno, mi gente, una vez estando aquí, teniendo el PlayStation, vamos a utilizar un kit de destornilladores de estos, que normalmente son para teléfonos móviles, un kit de destornilladores bastante pequeño, de eso se le llama normalmente de precisión. Y vamos a estar utilizando mucho esta pieza. Déjenme ver si la logro enfocar, a ver si la enfoca. Aquí la ven, la que tiene como un pequeño huequito en el centro, en concreto va a ser el modelo, a ver si logro que enfoque. Como ven, ok, denme un segundo, se desenfocó de nuevo. Una eternidad más tarde. El modelo T9. Así que este es el que vamos a estar utilizando la mayoría del tiempo para sacar los tornillos. Los primeros tornillos que vamos a sacar van a ser estos que están en esta zona. Ok, mi gente, una vez le hayan quitado los tornillos en la parte inferior, en la parte trasera, la parte bonita, la parte brillante, se desliza hacia un lado, como van a ver, presionan, deslizan y automáticamente queda abierto. Lo remueven y como pueden ver, muchísimo polvo. Desde ya se comienza a ver polvo, pelo de perro. Y bueno, incluso huele a perro. Esto de aquí, lo que van a hacer es quitar cada uno de esos tornillos. Déjenme alzarlo un poco para que vean. Aquí se puede dar de cuenta del sucio que tiene. Bueno, cada tornillo de esto está marcado con una flechita. Eso significa que tienes que removerlos todos para poder levantar esta placa. Así que lo remueven. Y esto, siguen con lo siguiente, ¿no? Que es levantar la placa del lado, esto, bueno, dependiendo de lo que estén viendo. Si lo están viendo de frente, lado derecho. Si lo están viendo de espalda, pues lado izquierdo. Así que voy a adelantar el video porque no voy a mostrar cómo quito todos los tornillos, porque bueno, ya todos deben de saber. Y muestro el siguiente pedazo, así que vamos allá. Ok, una vez que le hayan quitado todos los tornillos, procedemos a remover el disco duro, que viene siendo este que está aquí. Como ven, ya sale automáticamente una vez quiten el tornillo más grande. A ver si la cámara le da la gana de enfocar este tornillo que está aquí con el símbolo de PlayStation. Es el que tienes que quitar para que puedas remover el disco, y ven cómo está
Miren eso nada más es darle uso. Recuerden que esto es una consola con la que ustedes se divierten. Ustedes deben de darle mantenimiento porque solamente jugar se les va a dañar. Una vez que hayan quitado todos los tornillos, esto lo pueden comenzar a levantar. Y voilà, miren esa belleza de sucio. Pueden ver eso, les estaré poniendo por aquí unas tomas de más o menos cómo está quedando. Así que luego de que abren esta tapadera, van a encontrarse con múltiples tornillos en todas estas zonas. Hay que ir quitándola con sumo cuidado, por favor. Quítenlo con sumo cuidado. Así que los quito y les enseño. Les dejaré tomas del sucio que tiene para que vayan viendo que no es broma. Así que vamos allá. Bueno, esto, una vez hayan quitado todos los tornillos de la parte de arriba, lo segundo que vamos a hacer es voltear la consola por el lado donde esto se pone el conector a corriente. Y ya que se aseguren de que hayan quitado todos los tornillos. Aquí, si no ven que hay tornillos, es porque hay una pequeña, un pequeño plástico, una figurita, pegatina, no sé cómo lo conozcan en su país. Y lo tienen que remover para luego entonces poder sacar los tornillos. Cuando saquen cada uno de los tornillos, esto va a salir esto bastante suave. Con, oh, ok, se me resbala con algo de cuidado. Y se encuentran la belleza de polvo. Les recomiendo que si tienen una consola así que están viendo que ya está lleno de polvo, por favor usen mascarilla. Se vayan a resfriar. Una gripe en este tiempo de cuarentena, coronavirus, así que cuídense, miren eso, qué vergüenza, solamente juegan y no le dan mantenimiento a su zona de diversión. Pueden ver eso. Bueno, mi gente, una vez que estemos aquí en esta zona, pues lo que vamos a proceder es a quitar este cable. Pero este cable hay que quitarlo con sumo cuidado. Se necesitan las dos manos y recomendable que utilicen algún tipo de estornillador estrella para quitarlo. Y les enseñaré de qué manera. Hago aclarar algo, el video en sí tiene que ser largo porque esto hay que explicarlo bien. Esto tienen que explicarlo bien porque si hacen algo mal pueden terminar dañando la consola. Todos estos pequeños flexibles que ven aquí, estos cables pequeñitos, son sumamente delicados. Y si quitan algo mal porque lo fuerzan o no saben qué están haciendo y terminan quebrando alguno de esos cables o golpeando algún chip que está en el motherboard, terminarán dañando la consola. Así que de por sí tiene que ser largo. Tienen que quitarse la pereza de ver el video porque tienen que hacer esto con sumo cuidado. Así que bueno, una vez que ya haya dicho esto, pues aquí esta pestañita negra que ven aquí la pueden utilizar para tirar hacia atrás y presionando esto de esta manera se suaviza y lo jalan. Como ven, sale sumamente fácil. Y lo mismo con el que está aquí en un costado, agarran la tirita, la azul, por la parte azul y la jalan hacia atrás, pero con mucho cuidado. Y como ven, ya salió sin ningún tipo de problema. Esto es para las personas que se le llegan a atorar el disco dentro. Esto es el lector, así que tienen que tener mucho cuidado en esta zona de aquí. Tienen que quitar los tornillos, pero si logran ver esto, aquí hay un pequeño cable gris que se ve aquí, no sé si lo logran ver, creo que sí, igual le estaré dando un pequeño zoom para que logren ver este cable. Tienen que tener cuidado con ese cable porque ese cable es el que le manda corriente al lector del CD. Así que mucho cuidado. ¿Por qué les digo eso? Porque debajo hay un tornillo que hay que quitar para poder quitar el lector del disco. Así que mucho cuidado a la hora de intentar quitar el tornillo que está aquí. Así que voy a quitar todos los tornillos, que quitar el que está aquí, los que están aquí. Y aquí al frente, déjenme enfocar, ¿okay? Aquí al frente hay que quitar estos que están aquí. Una vez que lo hayamos quitado, se podrá levantar el lector del disco. Así que voy a desatornillarlo y les muestro.
Ok, estos tornillos que están aquí no se tocan. Por favor, estos que están aquí no los toquen, porque estos son los que van a abrir completamente el lector y eso no lo queremos. No queremos abrir completamente el lector. El cablecito que le dije que con sumo cuidado tienen que tener, que es este el que alimenta esto, el lector, pues él está puesto aquí atrásito y con una pinzita pueden ir jalándolo hasta sacarlo, o una vez que le quiten los tornillos por aquí abajito, ustedes comienzan a levantar poco a poco el lector por ambos lados y como ven comienza a salir, y con sumo cuidado una vez que lo hayan levantado jalan y el cablecito se despega con mucho mucho cuidado. Igual no es un cable que sea tan frágil, pero de todo modo con mucho cuidado. Ok, una vez hayamos quitado el lector de disco, bueno, procederemos a lo que viene siendo quitar estos tornillos de aquí, los tornillos que están en esta zona, para poder quitar la parte de atrás, la placa que está en la zona de atrás, donde ya vamos a dejar el procesador libre, donde vamos a limpiar lo que viene siendo la pasta térmica para que transfiera mejor el calor y terminar la limpieza correctamente. No he procedido a limpiar ninguna de las piezas todavía porque estoy esperando poder terminar de desarmar completamente el equipo para que vean la cantidad de polvo que tiene. Así que una vez que hayan quitado completamente los tornillos, lo voltean y remueven esta placa que está aquí, porque aquí en esta zona donde ven esta X, donde estaba una pinza que va de este lado, debajo de esto está el procesador donde vamos a limpiar y ponerle pasta térmica también, porque esa pasta térmica se tiene que cambiar más o menos cada un año, 6 meses. Así que bueno, vamos a terminar de quitar los tornillos y removemos esta placa. Bueno, una vez hayamos quitado los tornillos, como pueden ver, se remueve la placa con suma facilidad y queda todo descubierto. Como pueden ver, todo está completamente descubierto, ¿no? Esta zona que ven aquí es donde está el procesador. Esta zona que está aquí y estas pequeñas memorias negras son las memorias que se utilizan como memoria RAM y memorias VRAM, que son las memorias de video. Bueno, realmente son las memorias que se utilizan para el video y las memorias RAM, porque el procesador es una APU, es un procesador con tarjeta gráfica integrados en una sola. Y bueno, vamos a terminar de quitar las piezas que hacen falta y remover la placa para poner la pasta térmica. Ah, por cierto, voy a ir haciendo una toma aquí, porque este conector de aquí tiene que tener sumo cuidado también. Este conector que tienen aquí no se jala, ok, con un estornillador plano, con mucho cuidado lo meten por debajo del cable y van tirando hacia arriba, y como ven sale con mucho cuidado de abajo hacia arriba y listo. Bueno, una vez que hayan quitado completamente los tornillos, removerán esta zona que viene siendo la fuente de poder. Van a tener un poquito de lucha para quitarla, así que con sumo cuidado van jugando, moviéndola hasta que la logren quitar con mucho cuidado, porque ella está presionando estos flexibles que están aquí para que no los vayan a quebrar. Una vez que hayan removido la fuente de poder, esto, denme un segundo, déjenme alzar la cámara. Y bueno, una vez que hayan removido la fuente de poder que va en esta zona, ¿no? Como les dije, con mucho cuidado, porque igual aquí hay dos pines que no sé si lo logran ver. Estos dos pines no los vayan a doblar luchando con la fuente, con sumo cuidado. De la parte de atrás van a poder remover lo que viene siendo la placa por completo, con mucho cuidado, porque los flexibles están conectados allá en el fondo, como pueden ver. Procedemos a quitar este conector de corriente que está aquí, que es el que alimenta el lector. Lo jalan con sumo cuidado de un lado para otro y sale. Así que con mucho mucho cuidado, por favor. Y
no van sacando. Va, va. Y listo. Aquí está la placa. Mucho cuidado con este flexible. Mucho cuidado con este flexible. Y aquí está la APU, el procesador y la tarjeta gráfica integrada. Miren cómo está esa pasta térmica, súper súper seca, ni siquiera me ensucia el dedo. Eso no debe ser así. Ahorita van a ver cómo es una pasta térmica. Normalmente está súper súper gastada. Los packs térmicos también están extremadamente gastados, pero por lo que veo están pegajosos, así que se pueden reutilizar. Igual le podemos ayudar con un poquito de pasta térmica arriba, un puntito nada más. Proceden primero a limpiar todo el polvo con una brochita. Como pueden ver, está exageradamente sucio todo, así que proceden a limpiar y les mostraré cómo se pone la pasta térmica, así que vamos allá. Bueno, mi gente, una vez que hayan limpiado toda la placa, todos los componentes, la hayan pasado con una brochita, con una aspiradora, con lo que tengan, que no sea líquido, por favor. Pero esto lo tienen que limpiar a seco con un pedacito de papel, puede ser papel higiénico, servilleta. Y esto no se les ocurre tirarle ningún tipo de líquido, ningún tipo de agua, absolutamente nada. Lo único que se puede utilizar para limpiar esto es alcohol isopropílico. No es el mismo alcohol que se utiliza para desinfectar cualquier tipo de material como tijeras, agujas. No señores, no es ese tipo de alcohol. Es un alcohol especial que se llama isopropílico, y si no lo tienes porque no te dedicas a armar computadora o porque no lo conseguiste por ahí, bueno, simplemente con esto pueden limpiarlo. Le pasan con esto delicadeza, poco a poco lo van a ir removiendo. Como están viendo, yo no he utilizado alcohol completamente limpio el silicio. No importa el borde este, no importa, no hace falta que se limpie. Realmente la parte que se tiene que limpiar es esta, que viene siendo esto, la zona más delicada. Ahí es donde vamos a colocar la pasta térmica. Ese es el chip, ese es el silicio, esa es la APU, lo que hace que ustedes puedan jugar. Es esto, la zona más delicada y más poderosa de su PlayStation 4. Así que vamos a proceder a ponerle la pasta térmica. Ok, como pueden ver, he terminado las mejores formas de colocar la pasta térmica para que sea más eficiente, ya sea en forma de X o poner un poquito. Señores, es un poquito, no tienen que rellenar todo de pasta térmica, es un poquito, y lo comienzan a esparcir con alguna espátula de plástico. Por favor, no vayan a usar nada de metal, de plástico, alguna tarjeta de crédito, algún carné, algo que sea de plástico plano, para que puedan esparcirlo de manera uniforme. Una vez que lo hayan hecho de esta manera, entonces ya podemos proceder a esto, comenzar a armar todo nuevamente, pieza por pieza, una vez que tengan todo limpio. Así que les voy a mostrar todos los componentes limpios y empezamos a armar nuevamente. Bueno, mi gente de YouTube, hemos terminado de ensamblar el PlayStation, todas las piezas, sobró cero tornillo, quedó todo bien limpio, bien puesto. No lo hemos encendido, lo vamos a encender con ustedes. Esto es un poco de lo que sacamos dentro del PlayStation, mucho pelo, mucho polvo, pelusas, de todo un poco. Realmente la mayoría de lo que hay aquí es polvo y pelusas del perro, porque la persona que es dueña del PlayStation tiene varios perros en su casa y botan demasiado pelo. Entonces pues se va acumulando en el PlayStation y demasiado polvo por tenerlo cerca de alguna ventana o algo. Hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Todo depende de las condiciones en las que vivas. Pero para que veas, vamos a proceder a encenderlo. Acaba de hacer sonido. Vamos a ver si manda imagen. Y efectivamente ha mandado imagen. Como pueden ver, pues fue armado a la perfección sin ningún tipo de problema. Ahí está, como pueden ver, PlayStation 4. Aquí está el dueño junto con el perro que le estaba dañando el PlayStation.
Y bueno, como pueden ver, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejarme comentarios, dejarme su like. Y nos vemos en la próxima.